Muchos dicen que no les gusta ayudar a personas sin hogar porque solo usan el dinero para comprar drogas o alguna otra cosa ilegal o mala para la salud. A mí me gusta esperar siempre lo mejor de todos y aunque algunos sí usaran el dinero para cosas ilegales, la verdad es que yo pienso que la mayoría sí usa ese dinero para comer o para alguna cosa de provecho. Después de todo, son personas que viven en la calle y creo que todos merecemos que nos echen la mano de vez en cuando. En este experimento le daremos 500 pesos a una persona sin hogar y veremos qué pasa. Lo seguiremos un par de horas para ver en qué gasta su dinero. Comida, alcohol o posiblemente drogas. Nada más prométame, yo se los doy de todo corazón, pero prométame que los va a utilizar para comer. Sí, de eso puede estar segura. ¿Sí? De que sí, pero de veras, no se habrá equivocado. No, son 500 pesos. Wow. ¿Está bien? Híjole, es que sea mucho que no miraba uno de estos. Pues ahí están, mire. Pero otra cosa, me va a tener que dar un abrazo antes de irme. ¿Sí? ¿Ya vio cómo ando? No importa, sí. Un abrazo es un abrazo, véngase, ¿sí? Híjole. No tiene nada que agradecer, para eso estamos. ¿Sabe? Dígame. Con comida se puede alimentar el cuerpo. Con un abrazo alimenta el alma. Y de veras que... No sé qué decirle. No diga nada, solo utilícelos para comer. Se cuida mucho. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Tenga bonito día. Adiós. Igual. Le acabé de dar 500 pesos a este hombre. Se le vio la sonrisa enorme cuando vio el dinero. Yo creo que hace mucho que pues, no le daban una cantidad un poquito grande. Espero que los utilice para comer. Vamos a descubrirlo juntos. Ahorita pues él ya está caminando. No sé a dónde vaya, pero pues vamos a seguirlo de una manera discreta. Ahí está José. Va a entrar a un Oxxo. ¿Ya entró el Oxxo? Yo creo que esperemos que compre algo para comer. Yo espero, estoy muy nerviosa porque quiero que utilice el dinero para comprar algo de comer. Muchas veces personas utilizan el dinero pues para comprarse sus vicios y pues no es nada bonito. Así que esperemos que ahorita que salga del Oxxo, pues no sé, traiga una, no sé, algo para comer. Ya sale. Ok, ¿alcanzas a ver qué es lo que compró? Te bajo la mano, como escóndete. ¿Como unas galletas? Escóndete. Realmente me da mucho alivio el saber que compró algo para comer. Ahorita está sentado en la banqueta y se compró su refresco y sus galletas y pues se los está comiendo. Ok, está intentando pararse. Como ven, José tiene problemas de la vista y le cuesta pararse, le cuesta caminar. Bueno, ya finalmente ya pudo. Se ve como si tuviera un problema también en las rodillas. Bueno, ya se está poniendo la mochila y vamos a ver a dónde va. Llevamos como 3 cuadras caminando y pues José ahorita está cruzando la calle. Desconozco a dónde vaya. Ahorita va a cruzar otra calle y pues a ver a dónde nos lleva. Lo perdimos por unos minutos y ahora trae una bolsa de papel en las manos. No tengo idea de qué es ni de dónde lo haya comprado. Lamentablemente, para evitar que nos descubriera, tuvimos que apartarnos un rato de él, pero afortunadamente lo pudimos volver a encontrar. Al parecer, lo que hay en la bolsa de papel es pan y lo está repartiendo entre sus amigos. No sé si se lo regalaron o usó parte del dinero que le dimos para comprarlo. Yo quiero pensar que él decidió compartir parte de ese dinero con sus amigos. Amigos, ya llevamos bastante tiempo aquí siguiendo a José.
Ahorita estamos en el coche porque no hay muchos árboles, entonces no hay dónde escondernos y pues lo que queremos es que no nos vea. Va a entrar a la farmacia, ¿no? Creo que sí. Ok, amigos, acaba de entrar a la farmacia. No sé qué vaya a comprar. Lo seguimos como una hora más. Caminó mucho, pero sin comprar nada ni platicar con nadie. Justo cuando estábamos a punto de irnos, se metió a una farmacia. Al parecer, sacó un papel de entre sus cosas, posiblemente es una receta. Ok, él sigue caminando. Ha caminado bastante. Llevamos bastantes horas aquí. Y él solamente está caminando y caminando. Ok, amigos, José está entrando a otra farmacia. Ya me preocupé, no sé qué es lo que vaya a comprar, no sé qué es lo que pretende comprar. Tal vez no encontró algo en la otra farmacia y ahorita está en esta. No, ya va José saliendo de la farmacia. No trae nada. No compró nada. Ni se ve que guardó nada en su mochila. Algo se acaba de... ¿Qué pasó? Oye, Lupita. Mande. Trae como una receta en la mano. ¿Una receta? Sí. ¿Saben qué? Ya me preocupé, mejor voy a ir a preguntarle. Mejor voy a ir a preguntarle. Ya dile que sí. Ok, esta ya es la tercera farmacia que está viendo. Trae algo en las manos. Don José, hola. Hola, ¿sí se acuerda de mí? Sí, no, pues ¿cómo cree que la voy a olvidar? Le voy a tener que confesar algo. Lo he estado siguiendo todo este tiempo. ¿Ya ve que le dio un billetito de 500? Pues sí, yo... Se equivocó, ¿verdad? No, me equivoqué. No. Sí se equivocó. No, fue de todo corazón. No. Pero gasté algo y... No. Me da mucho gusto que lo haya utilizado para comer. Algo que sí me da un poquito de preocupación es el saber que entró a dos farmacias y esta es la tercera que está viendo y no salió con nada. No quiero pensar como que... no quiero que se dañe ni nada. Yo solamente quiero que usted esté bien. Y quería preguntarle... ¿Qué me quiere decir? No, quiero solamente preguntarle si... ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? O me da curiosidad el saber para qué había entrado a la farmacia. Para mí nada. Yo tengo ahorita medicamentos. Ajá. La verdad, es un medicamento para un amigo. ¿Qué tiene su amigo? Hasta hace poco yo desconocía esa palabra. Se llama osteoartritis degenerativa. Y conforme a la edad, ellos van presentando artritis, empiezan a chocar sus dedos. Ah, ok. Piernas. Por eso le llaman degenerativa. Entonces, ese medicamento pues es caro. No me alcanza. Estaba buscando, ya ve que a veces en una las dan más baratas, en otras más caras. Sí. No sé por qué. Ah, pues estaba buscando una donde la encontrara más barata, pero tiene que ser un ingrediente activo. ¿Y cuánto le faltó? Pues todavía me faltan como 200 pesos y es que esta fue la más barata. Oh, le faltaron 200 para la medicina. ¿De veras usted pensó que yo estaba haciendo otra cosa? No, yo solamente me preocupé, dije no quiero que... Yo solamente quiero que esté bien, ¿sabe? Mire, le voy a dar... ¿Cuánto me dijo que le faltaba para la medicina? Como 200 pesos. ¿Sí? 200 pesos. Esa fue la entrada más barata todavía. No se preocupe, mire, aquí están 200 pesos. Para que usted acabale para comprarle la medicina a su amigo. Aquí están los 200. Y le voy a dar... Oiga. Estos otros 15... Ay, me dan ganas de llorar. A ver, espéreme, discúlpeme. Usted no se preocupe, mire. Y acá le van otros 500 para que coma y le compre algo a su amigo. Me da mucho gusto que haya gente como usted, de buen corazón y que ayude. Que a pesar de las situaciones, usted está ayudando y eso es muy bonito. ¿Le va a hacer falta a usted? No, usted no se preocupe, ahí está el dinero y ahí está, nomás deme otro abrazo y ya lo dejo molestar. Afortunadamente, este buen hombre nos enseñó que no todos usan el dinero que les damos para algo malo. Ojalá este video te motive a ayudar a gente sin hogar. Si aún así eres de los que prefieren no dar dinero, ofrécete a comprarles algo de comer, regalarles algo de ropa o incluso, como lo vimos en este video, ofrécete a comprarles sus medicinas. No dejes de ayudar solo porque algunos cuantos compran cosas malas.
Déjanos en los comentarios qué otro experimento te gustaría que hiciéramos y comparte este video para que más gente apoye a la gente sin hogar.